La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En Apocalipsis 11 vemos que el anticristo traicionará a los judíos y manifestará a su aborrecimiento contra los dos testigos. Se revelará en la mitad de los 7 años de que profetizó Daniel. Es el tiempo que los dos testigos serán martirizados. Satélite y la televisión, transmitiendo desde Jerusalén, hará que todo el mundo se dé cuenta al momento que estos dos son matados. Todo el mundo sabrá y celebrará por 3.5 días. Se resucitarán a los dos testigos y serán arrebatados al cielo con una gran voz del cielo, en una nube. La séptima y última trompeta sonará. Ocurre la abominación desoladora. Reinará el anticristo por 3.5 años. La religión de los últimos 3.5 años tendrá el anticristo como el superhombre y su Dios. Lo que Juan vio nos advierta del peligro de confiar en el mundo y su sistema. Ahora es el tiempo para nosotros de salir del sistema del mundo, como lo tendrá que hacer el pueblo de Dios antes que Babilonia recibe su castigo al terminar los primeros 3.5 años. El reino del anticristo termina con la gran batalla de Armagedón, un intento de aniquilar a los judíos. Leeremos en Apocalipsis capítulo 16. Espero que me puedas seguir en tu propia Biblia, aunque sea en el teléfono, para poder ver con tus propios ojos lo que voy leyendo.
Apocalipsis 16, desde el versículo 13 hasta 16, para que veamos cómo el mundo físico y su gobierno es controlado por seres diabólicos. Escucha, Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón, el diablo, de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta a tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Versículo 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Versículos 15. He aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Versículo 16. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muy buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio y hemos llegado al tiempo de amargura. Lo que hizo el vientre del apóstol amargo, los 3 y medio años, últimos años, del periodo de 7 años profetizado por Daniel. En este tiempo, también llamado en Jeremías 37, tiempo de angustia de Jacob, Dios permitirá que el anticristo quebranta a los santos y matará a estos 2 testigos. Dominará por tiempo, 1 año, tiempos, 2 años y medio tiempo, o sea, los últimos 3 y medio años de los 7 de que estamos tratando en toda esta porción. Todo el mundo verá inmediatamente cuando los 2 testigos son matados y sus cadáveres están en las calles de Jerusalén, lo que es totalmente posible en los días de la televisión por satélite. Este tiempo es controlado por espíritus malignos. Como siempre, fuerzas espirituales controlan el mundo físico. Termina este tiempo con la batalla de Armagedón. Cristo comparó este tiempo con los días de Noé y Lot, como vamos a ver. Gran parte de lo que hablamos ahora será sobre estos días en Mateo 24 y Lucas 17. Lo interpretaremos literalmente, no como los teólogos liberales, para que vosotros no tendréis que confiar en opiniones de hombres que pueden variar drásticamente. No, nosotros dejaremos que el Espíritu Santo nos hable sobre lo que Él ha dicho y revelado a sus profetas. Veremos cómo Cristo vuelve al mundo como relámpago para involucrarse en la batalla, contestando a los judíos que ya reconocen a Jesús de Nazaret como su Mesías. Veremos esto en el libro del profeta Zacarías. Entonces, veremos los resultados de la batalla en Apocalipsis 19. Terminaremos considerando el reino de Cristo sobre la tierra por 1000 años, literalmente, como claramente lo proclama Juan en Apocalipsis 20. En este programa no tendréis que escuchar la opinión de hombres y una explicación complicada según la lógica humana. Vamos primeramente a Apocalipsis 19. Desde el versículo 11 hasta 19, donde habla del resultado de la batalla de Armagedón. Esto veremos el resultado antes de
de ver los detalles de esta batalla que nos, nos enseña la palabra de Dios. Estamos en Apocalipsis 19, leeremos desde el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Tú mismo vas a poder interpretar esta porción mientras que vaya leyéndolo. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, escucha, el Verbo de Dios. ¿Quién es este? Has podido discernir, ¿verdad? Casi nos ha dicho, bueno, que es Jesucristo de Nazaret, el Verbo de Dios. Esto Juan decía en su evangelio, lo principió con estas palabras. El Verbo de Dios no puede ser otro más que Jesucristo. Y los ejércitos celestiales van con él, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale, de la boca del que va enfrente, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. ¿Cuántas veces habla la Biblia de esta vara de hierro con lo que Cristo gobierna con justicia? Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tienen escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra vez, no puede ser otro. Este es Jesús. 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, los santos. Y la bestia fue apresada. Este es el resultado de la guerra. Y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que había adorado su imagen. A los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron ahora, este es el fin para esta pareja, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 21 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todos los aves se saciaron de las carnes de ellos. Es importante que notemos esto de los aves carnívoros, porque esto nos hace entender algunas porciones que vamos a seguir leyendo. Este era el resultado de esta batalla. El Señor vuelve y vence a sus enemigos, obviamente los ejércitos reunidos y marchando no crean un problema
para el Dios omnipotente. Cuando las naciones sublevan y le desafía, el que sienta, dice Salmo 2, 4, 5, el que se siente como rey en los cielos, se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Salen tres espíritus bastante malignos de las bocas del dragón, el anticristo, y del falso profeta, como ya hemos leído en Apocalipsis 16, 13 hasta 16. Cristo, para rescatar a los judíos, lo vamos a ver esto también, volverá al mundo para reinar por 1000 años. Basado en estas porciones de las Escrituras y las historias de Noé y Lot, como vamos a ver, veremos lo que Jesús enseñó que pasará entre la población del mundo en aquel entonces. También Jesús mismo anunció su venida en Mateo 24, desde versículo 29 hasta 31. 29. Inmediatamente después de la tribulación, 3 años y medio de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Habrá un cambio, una transformación después de la guerra de Armagedón. Una transformación en la naturaleza, en la manera que funciona la naturaleza en esos últimos días. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esas son palabras de Jesús. Versículo 30, Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesús mismo anunciando su segunda venida. 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Primeramente, tenemos que entender que no está hablando del arrebatamiento aquí. Está hablando de su segunda venida después de la batalla de Armagedón. En el arrebatamiento, el Señor no pone sus pies en la tierra, verás. Lo ves en primero de Tesalonicenses capítulo 4. No vamos a ir ahora, pero tú puedes ir y ver que Jesús no baja a la tierra. Está en las nubes y la iglesia le encuentra en las nubes. Él pone sus pies sobre el monte de Olivos en su segunda venida a la tierra a rescatar a su pueblo Israel de una aniquilación en la batalla de Armagedón. Esta es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor a la tierra. Será como en los días de Noé, dice Jesús en Mateo 24, 37. Ahora, presta mucha atención a cómo serán en estos días. En los días antes de su segunda venida a la tierra. Será como en los días de Noé. Está hablando Jesús todavía. Porque como en los días de Noé, así será la venida, la segunda venida del Hijo del Hombre. 38, 24, 38, Mateo. Pues así como en aquellos días,
días de Noé, antes del diluvio, estaban que sin estar avisados. Antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Está diciendo que están siguiendo con la vida cotidiana normal como siempre. Hasta el día en que entró Noé en el arca. Y luego Mateo 24:39 dice, y no comprendieron. Este es lo que Jesús está enseñando aquí. La vida seguirá normal hasta que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que, escucha estas siguientes palabras, son claves. Vino el diluvio y, escucha, se los llevó a todos. A Noé no le llevó. El juicio llevó a los habitantes de la tierra, le llevó a todos los condenados, a todos los que murieron en el diluvio. Las aguas, el diluvio se los llevó a todos. Recuerda esta frase, se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre, dice Jesús. Ahora, pasaremos a la segunda parte que se encuentra en Lucas, no está en Mateo, en los días de Lot. Este está en Lucas 17, si puedes ir conmigo a leer ahí. Lucas 17, 29. Fue lo mismo que ocurrió, dice Jesús, en los días de Lot. Lo mismo que leemos en cuanto de los días de Noé. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, estaban viviendo la vida normal, la vida cotidiana. Construían, dice Lucas 17, 29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo. Y aquí es un poco diferente las palabras, pero habla de la misma cosa. Los destruyó a todos. Se les llevó el juicio también en el tiempo de Lot por fuego y azufre. Y dice Jesús, concluyendo, lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado en su segunda venida. Lucas 17, 24. Quiero que nota aquí una frase muy importante. Y vamos a aprender una lección científica por medio de la boca de Jesús. Ahora, algo que puedes hablar a los científicos que piensan que no existe Dios, que estas gentes eran ignorantes, que no sabían nada de la ciencia como lo sabemos hoy, veremos que no es cierto. En versículo 24 de Lucas 17 dice, y aquí es las primeras palabras son las que hay que tomar en cuenta, porque como el relámpago, esa palabra, porque como el relámpago se brilla y se desaparece, como el relámpago con un cerrar y abrir de ojos, dice en otra parte, como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Ahora, tomando esto en cuenta, vamos a versículo 34, el mismo capítulo. Hay dos cosas que quiero que tenga presente. Lo que leemos en Mateo de que vino el diluvio y se les llevó a todos. Y aquí en Lucas, la parte donde dice como el relámpago brillar y desaparecer. Oh,
abrir y cerrar los ojos. Os digo que en aquella noche, nota esta palabra, aquella noche, ¿qué pasará en esa noche? Estarán dos, dice Jesús, en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Ahora la pregunta que pongo delante de vosotros, ¿cuál será tomado y cuál será dejado? 35. Estarán dos mujeres moliendo. Nota esto. Cuando se muelen las mujeres, lo hacen de día. Unos duermen de noche en esta profecía, otros están trabajando de día. Cuando el Señor venga como el relámpago, en un instante, un segundo, unos están dormidos, otros están moliendo en el mismo lugar. Uno será tomada y otro será dejada. 36. Dos estarán en el campo de día. Uno será tomado y el otro será dejado. Vamos hasta allí por el momento. Vamos a detener, vamos a parar y considerar esto. ¿Cómo será un relámpago? Esta cosa no tarda un día. Esta no es cosa de 24 horas. Esto tiene que ver como cuando brilla un relámpago, como dice en otra parte, abrir y cerrar los ojos instantáneamente. Estas cosas pasarán. Estarán unos en una cama, estarán otros en el campo y moliendo. Ahora, considéralo otra vez. Piénsalo. Dos están dormidos de noche y los otros cuatro están de día. Cuando el Señor venga como un relámpago. ¿Qué estoy intentando de comprobar con esto? Que cuando el Señor venga como relámpago, será en una parte del mundo día. Será en otra parte del mundo noche. ¿No está diciendo esto? Viene como relámpago en un segundo y unos están en la cama, otros están en el campo y están moliendo otros dos. ¿Qué está enseñándonos? Algo científico. Jesús nos está enseñando algo científico hace 2000 años que el mundo, los científicos de su día, no sabían. No lo sabían por siglos. Lo que Jesús está revelando aquí, que el mundo es redondo y el sol brilla sobre la mitad durante el día y es noche en la otra parte del mundo. Jesús lo está declarando científicamente, que en el, como Él venga como relámpago, unos en el mundo estarán durmiendo, mientras que otros estarán de día trabajando. ¿Interesante? Yo digo que es muy interesante. Nos comprueba, pues, la superioridad del Verbo de Dios. Cristo Jesús sabía todas estas cosas. Bien, bien. Hay otra cosa que tenemos que aprender aquí. Y versículo 37. Lucas 17, 37. Respondiendo ellos, le dijeron, o le están preguntando, ¿dónde estarán tomado? ¿Dónde, Señor? Dice que serán tomados. Otros serán dejados. Dice que en el día de Noé vino el diluvio y se los llevó a todos, o se los tomó a todos. No confundes esto con el arrebatamiento. No lo es. Es cuando el Señor venga al mundo otra vez
y ocurre la batalla de Armagedón como un juicio contra la humanidad incrédula que había perseguido al pueblo de Dios, los judíos. Todo esto vamos a leer. Vamos a leerlo y en verdad no tenemos que comentar nada porque es lo que dice. Está delante de nosotros la palabra de Dios ungido por el Espíritu Santo. Juan lo dijo. Lucas escribió de las palabras de Jesús, hablando una seguridad 100% seguro. Y están preguntando, ¿dónde estarán estas personas? Si son llevados, si los llevan a todos, ¿a dónde los lleva? Si estarán tomados estas personas, tres de los seis, ¿dónde son tomados? Aquí la respuesta. Él les dijo, donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Considéralo. ¿Dónde están los buitres? ¿Dónde está la carne que ellos están devorando? Según Apocalipsis 16:16, el sitio exacto, geográfico, es Armagedón. Allí son llevados. La ocasión es lo que sigue. Capítulo 19, versículos 17 y 18. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid. Congregaos para la gran cena de Dios. 18. Para que comáis carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos los hombres. ¿Dónde están los buitres comiendo carne? Allí serán llevados. A Armagedón. Libres y esclavos, pequeños y grandes, son llevados al juicio, a la batalla de Armagedón. Y hemos visto los resultados, ¿verdad? Que Jesús triunfa. Él y su ejército, los santos que vienen con él a reinar sobre la tierra, se acaban con los enemigos. La bestia, el falso profeta son echados en el lago que arde con fuego y azufre. Y los demás son matados y esperan hasta el juicio de los condenados en el mismo capítulo 20 de Apocalipsis. Aquí tomará lugar la última guerra mundial. Y es una guerra de todo el mundo contra los judíos. Es una guerra antisemítica. Yo veo que el mundo está preparando para esto hoy en día. A pesar de las barbaridades de Hamas, ¿cómo es que defiende todo el mundo a ellos? Con sus barbaridades que hicieron lo que la Escritura dice que harán en los últimos tiempos, violando a las mujeres, matando con crueldad a los niños. Y el mundo les defiende. Todos antisemíticos, es una obra diabólica, no puede caber duda. Dice Warren Wiersbe, el comentarista a que muchas veces refiero, dice que este evento, lo que estamos hablando, describe del punto de vista de Israel. Israel está viendo esto, ya que la bestia, el anticristo, ha levantado su imagen en el templo en Jerusalén, dice Wiersbe, y ya que muchos de los judíos no se inclinarán a ella.
Es normal que la santa ciudad sería un blanco para atacar. Dios tiene un propósito también por las naciones gentiles. Vamos a leer en un minuto Joel 3, 9 hasta 21, si lo quieres buscar, pero sigo citando. Joel 3, 9 hasta 21 es un paralelo con las referencias de Zacarías. Y Joel 3, 9 hasta 12 lo hace claro que Dios castigará a los gentiles por la manera que ellos han, escucha, maltratado a los judíos. También fíjate en Isaías 24, 1 hasta 3 y también versículo 23 y Sofonías capítulo 3, versículo 8. Y nosotros vamos a leer todos estos versículos. El derramamiento de las copas de ira acontece justo antes de este evento, esta batalla. Vamos a ver. Entonces, Joel capítulo 3. Joel capítulo 3 habla de la guerra de que estamos hablando ahora. 3 y versículo 9. Joel 3, 9. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todos de alrededor y congregaos. Haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértanse las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en la valle de la decisión, es la valle de Josafat, la valle de Armagedón, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán. He dicho que hay una transformación aún en el atmósfero. Y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Seguiremos leyendo. 17. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Setim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Está hablando del castigo a las naciones que habían opuesto a Israel y su futuro
después de la guerra de Armagedón. Hace referencia a estos versículos. Y después vamos a leer en Zacarías, todavía no. Vamos a Isaías un momento. Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24. Y vamos a leer los primeros tres versículos. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz. ¿No hemos hablado de una transformación? Y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, el que tiene prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Hemos visto cómo fueron llamados al Armagedón los que iban a ser juzgados en la batalla de Armagedón. Y ahora los resultados son estos: que Dios ha vaciado la tierra de los enemigos de él. Bueno, Sofonías. Ah, vamos a ver al versículo 23, en este mismo capítulo, Isaías 24. La luna se avergonzará. Aquí está otra vez el cambio en la meteorología. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reina en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Mira cuántas veces leemos del reino de Cristo sobre la tierra. No hay por qué dudar que literalmente pasará. Los profetas del Antiguo Testamento han hablado claramente de ello. Isaías aquí otra vez. Y otros lo han dicho. Ahora, Sofonías. Sofonías, capítulo 3, versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. ¿No hemos estado en eso? ¿No hemos hablado de esto? En la batalla de Armagedón, las naciones son juzgados, la ira de Dios, todo el ardor de mi ira, dice Dios. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Estamos hablando, estamos citando escrituras que hablan del mismo evento, la batalla de Armagedón, donde Dios juzgará a las naciones en esa batalla y libra a su pueblo. Bueno, ya hemos visto los versículos que recomendó Warren Wiersbe al anunciar la derrota del sistema de Anticristo. También este capítulo 19 de Apocalipsis anuncia la segunda venida del Señor a la tierra. Cristo vuelve al mundo por el gran llanto de Israel. Ahora vamos a entrar en eso. Que Israel clamará al nombre del Señor. Vamos a leerlo en un segundo. En Zacarías 12, 10. Si quieres prepararte, Zacarías 12, 10 hasta 14. Y entonces vamos a leer Zacarías 14, capítulo 14, desde versículo 1 hasta 5. Como Jesús, ¿quién? Jesús de Nazaret, viene
a rescatar a Israel. Escucha estas dos porciones del libro de Zacarías, por favor. Presta atención. Esto es lo que va a pasar cuando se reúnen las naciones contra de Israel. En aquel entonces, versículo 10, Zacarías 12, derramaré sobre la casa de David, la casa real, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo! Finalmente, este es lo que va a pasar en esa nación, amigo mío. Y mirarán a mí. ¿Quién? Dios. ¿Pero quién? ¿A quién traspasaron? ¿Ah? ¿Quién es eso? Esto solo puede ser Jesús de Nazaret. Israel finalmente reconocerá su Mesías como Jesús de Nazaret. Van a reconocer arrepentidos que ellos mismos le crucificaron. Se van a arrepentir en ese día. Sus ojos serán abiertos. Van a lamentar tremendamente su error, su fracaso. Y mirarán a mí, Jesús de Nazaret, a quien traspasaron. Y llorarán como si llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megiddo. Ese es Armagedón. Y la tierra le lamentará. Cada linaje aparte. ¿Cuál parte de la tierra? Bueno, de los linajes, los descendientes de la casa de David, sigue revelándose aquí. Por sí. Y sus mujeres, por sí. Los descendientes de la casa de Natán, por sí. Y las mujeres, por sí. Sea todos, hombre y mujer, se van a lamentar en aquel día porque sus ojos serán abiertos y reconocerán que habían crucificado en el primer siglo a su Mesías Jesús de Nazaret. Los descendientes de la casa de Leví, los sacerdotes por sí, las mujeres por sí, los descendientes de Simeón por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, los 12 tribus, cada uno por sí y sus mujeres por sí, lamentarán a quien traspasaron. Capítulo 14, versículo 1. He aquí viene el día del Señor cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla. Aquí estamos otra vez en la batalla de Armagedón. La batalla contra Jerusalén. Y será tomada la ciudad. Y serán saqueadas. Escucha esta parte. Porque hemos visto lo mismo pasar hace pocos días. En octubre. Serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Puedes imaginarlo porque ya lo hemos visto. Pero esto será todavía mayor. Violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor. Como hemos visto en Apocalipsis 19, saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Pies, escucha esto, se posarán aquel día en el monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén. Ahí está geográficamente. Al oriente de la ciudad, y el monte de los Olivos se hendirá por el medio.
de oriente a occidente, formando un enorme valle. Y una mitad del monte se apartará hacia el norte, la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de mis montes. Se escaparán de Jerusalén cuando los ejércitos están arrodeados. Huirás al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis tal como hicisteis a causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él, como lo vimos en Apocalipsis 19, amigos. ¿Ve cómo la Biblia se acuerda en cuanto de la profecía? Y lo habla literalmente, como cuando hablaba del primer venida del Señor. ¿Verdad que todo fue literal? Los profetas dijeron que iba a nacer en Belén, la ciudad de David. ¿Eh? Exactamente. Dice que iban a repartir sus vestidos en la cruz. Exactamente. Pasó literalmente. Y así en su segunda venida es todo literal. Pasamos al capítulo 20. El anticristo y el falso profeta están en las llamas eternas ya. Lo vemos echados en el capítulo 19. Ahora se tratará con el diablo. En versículo 2 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. No tenemos duda, ¿verdad?, de quién es este. Lo nombra 4 veces. El dragón, la serpiente, el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y aquí pregunta Wiersbe si esta es literal. ¿Le ató por 1000 años? Pero ¿sabe qué? Yo creo que sería mejor que esperamos hasta el siguiente programa para ver lo que dijo Wiersbe y consideremos si fue literal estos 1000 años o si no fue. Como todo lo demás es literal, lo voy a clamar antes que lo estudiemos, que lo que vamos a estudiar es literal. Cristo vendrá a reinar sobre la tierra por 1000 años. No lo dudes. No creen a los liberales, los teólogos liberales que no lo ven literalmente, sino intentan de espiritualizar. Y claro, cuando tú empiezas con esa cosa de espiritualizar, puedes ir en la dirección que quieras. Por eso es literal. Va a ser como exactamente como el Espíritu Santo le inspiró a Juan escribir. No juegas con la inspiración del Espíritu Santo, amigo mío. Esto es peligroso. Bueno, vamos a volver y espero que tú estés con ganas de escuchar lo que dijo Wiersbe en cuanto de la literalidad de estas cosas que estamos leyendo en capítulo 20 de Apocalipsis. Lo vamos a tratar en el siguiente programa. Esté con nosotros, por favor. Te va a interesar, estoy seguro. Hasta entonces, que Dios os bendiga grandemente.